trabajo de ensayo que hacemos todos los días es bastante, bastante fuerte. Estamos de 9 a 12, de 2 a 4 y de 6 hasta 8 a veces. Estás teniendo profesores también muy buenos que te ayudan y eso es muy genial porque te ayuda mucho a nivel profesional. Well, the rehearsals are really tough. But once you get into the groove and you get to feel what's going on and you get to know the music, it's quite easy. It flows. It just connects and you just enjoy everything. O ensaio da Mega Orquestra eu acho que é um ensaio muito diferente, que junta todos os países. A gente acaba aprendendo novos ritmos, novas músicas, novas melodias e todos tocam juntos. Isso eu acho muito bom. Como que nos dan unas tardes libres para hacer actividades y cosas así, pero de resto estamos acá practicando, pero igualmente estar acá es súper chévere. Cuando volvemos a los hoteles, en general comemos y después de los ensayos de la tarde, con mi orquesta nos vamos a jugar al fútbol o nos vamos afuera a la pileta, cosas así. O nos quedamos ahí en el hotel jugando el truco. Ontem a gente fue en la ciudad, compramos una bola. Então a gente está jogando futebol, a gente brinca, a gente compra um balão de água, a gente joga no outro. Então a gente consegue se divertir, porém a gente tem o discernimento de saber a hora de brincar e a hora de tocar, que é a hora séria. Durante os intervalos aí dos ensaios e no almoço, assim, na janta, a gente faz bastante zoeira. Ou a gente joga futebol, ou alguns outros esportes. A gente brinca com todo mundo, fala e se diverte. E quando a gente ensaia, quando nós estamos no nosso ensaio, a gente pensa em tudo que a gente aprendeu com o grande violinista que nos ensina, que são coisas que a gente leva para a vida, não só para cá. A gente leva até para fora, quando a gente vai para o Brasil, a gente acaba usando o que a gente aprende. I am expecting something really huge because the orchestra is so amazing. Those guys play their hearts out and when you just look at them, you watch them do their thing, it's just something that just wow, it's amazing, it's just amazing. Esteban y bueno, él fue también uno de los ganadores en el concurso de Iguazú en concierto y él es de Bogotá y nos hicimos amigos. Somos amigos un poco con la orquesta de Brasil. En el concierto final era muy divertido hacer como cosas chistosas. Cuando llegué acá a Iguazú, conocí a Diego, que es otro pianista, que también viene de Colombia. Y nos volvimos muy buenos amigos. Entre los chicos, bien, digamos, es todo tranqui con los brasileros, así todo el tiempo, cagándonos de risa, así todo gracioso, con los chinos también, viste, acaban de llegar, pero me acuerdo el año pasado que apenas entablamos relación con los chinos, era como si los conociéramos hace 5 años. Sim, a gente pega os telefones, Instagram e todas as redes sociais das pessoas que a gente conhece e a gente fica se comunicando durante o ano até chegar ano que vem, com a esperança de se ver de novo.